Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis de Cibar Carnes y Quesos. La pregunta que siempre nos hacen es, hey Cibar, ¿cómo encendemos el carbón? Debido a eso, que siempre nos hacen la misma pregunta, les traemos tres maneras súper fáciles y prácticas para que así puedas encender el carbón y no falles en el asado. Así que las tres opciones que optamos para encender el fuego o encender el carbón van a ser las siguientes. La primera, que es como la más práctica, es hacer con papel toalla, hacer como un tipo sorbetito, ¿verdad? Que le pones abundante aceite y con esto ya lo vas a poner al carbón. Para que el fuego no nos vaya a fallar, primero es saber colocar el carbón. Siempre es una manera súper importante donde tenés que generar un espacio donde fluya el oxígeno, donde fluya el aire. Entonces es por ello que a veces hacemos como la famosa casita, donde va a ser importante para que no se te vaya a apagar esto. Por ejemplo, colocamos el papel que vamos a utilizar, el iniciador o la manera que vamos a utilizar para encender, lo dejamos en medio. Y en este caso el aceite lo que nos va a servir es como un combustible para que el papel no se termine de quemar de una sola vez, sino que lo mantenga por un tiempo más prolongado. Solo terminamos de colocar de una manera más óptima el carbón y con esto nos vamos a asegurar que vamos a tener fuego en un ratito. La otra manera, siempre con papel toalla, con algo que siempre tenemos en la casa, que es azúcar. Es azúcar morena, es azúcar normal, no importa. La intención que esto cuando tome fuego, pues nos va a ayudar como un combustible. Ya hicimos la misma técnica, un tipo volcancito. Y ahora otro de los que a veces todavía no se conocen, los iniciadores. Hay diferentes tipos de iniciadores, hay unos tipo algodones, son como unas esponjitas que también las venden. Venden también el gel, que es un alcohol en gel, y están hechos iniciadores de coco. Ese es un coco boom que es hecho en México y también hay uno que se llama chispín hecho en El Salvador, pero son de la misma categoría, o sea, siempre utilizan merma del coco y esto nos ayuda a que tengamos un fuego prolongado. Siempre lleva la misma técnica y la misma técnica es pues ponerlo siempre acá como un volcancito o una casita. Recomendaciones. No porque algo que se pueda encender quiere decir que es lo más oportuno o lo más recomendado para encender el fuego. Lo puedes encender con gas, lo puedes encender con gasolina, pero no son las maneras más recomendables. Tú al encenderlo de esta manera vas a generar que esas, digamos, esos tóxicos que traen esa manera, esos combustibles, se van a trasladar a la carne que vas a asar. Es por eso que si tú utilizas gas, vas a sentir un sabor a gas. Peor gasolina, peor pintura o todo lo que sea inflamable, que no es algo comestible, no es lo recomendado para que encendas el carbón. ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? Si te gustó el video, comenta o qué otras preguntas tenés y así te vamos a dar todos los tips necesarios para que seas un rockstar en la parrilla.